Banda, seguramente a ustedes como a mí en algún momento se les ha ensuciado muchísimo su teclado. Y a ver, esto pasa porque pues muchas veces la zona en donde vivimos, el hecho de que hay personas que coman frente a la computadora, hay personas que fuman frente a la computadora, pues deja cierto rastro de polvo o de suciedad en tu teclado. Y a ver, esto es muy general, inclusive si tú no llegas a comer, si tú llegas a fumar o si tú no llegas a trabajar de una forma sucia en tu computadora o en tu escritorio, pues en algún momento se le va a pegar el polvo. Así que el día de hoy te voy a enseñar a limpiar tu teclado, porque justamente estaba haciendo mi limpieza de setup y vi que ya mi teclado estaba bastante sucio. Y no les miento, al menos mi setup casi siempre lo mantengo limpio, pero al tener una puerta de lado que da directamente todo el aire a mi escritorio, a mi setup, pues obviamente se ensucia muchísimo. Y aparte, al lado de mi casa están construyendo, entonces el polvo es algo que siempre pues voy a tener, lamentablemente. Y entonces dije, pues ya toca limpiar el setup, y procedí a limpiar el mousepad. El mousepad es algo sencillamente, muy relativo sencillamente de limpiar, y el mouse también, pero el teclado tiene cierta pues cierta dificultad, vaya. Y quiero que vean cómo estaba este teclado y quiero que comparen cómo va a quedar al final, porque sinceramente sí me dejó sorprendido. De hecho, ya lo había hecho anteriormente, pero la vez anterior pues el teclado era casi nuevo, entonces pues no notarías tanto el cambio en esta ocasión, sí. Y lo que tienen que hacer siempre que trabajen o que vayan a limpiar un aparato electrodoméstico, aparato electrónico, lo que ustedes quieran que conecte a una corriente, pues obviamente es desconectarlo. Muchas veces me ha pasado que he visto en foros de Reddit, he visto en foros de Facebook, que gente limpia su teclado, su mouse o cualquier cosa, inclusive su mousepad, con luz RGB conectados, y al final resulta que ya hicieron corto, que ya no les funciona. Eso pasa muy seguido, más si estás utilizando pues al menos un trapo que no está húmedo, que está meramente mojado. Entonces debes de tener mucho cuidado, y lo principal es desconectar tu teclado en este caso, para que evites ese corto, evites esa falla en los switches y proceder con lo que sigue. Y Jesús, ¿qué es lo que sigue? Pues ahora sí, ya una vez desconectado tu teclado, ya toca desmontar las teclas. Prácticamente el desmonte es muy fácil. Muchas veces cuando te venden pues un teclado, viene una herramienta, una pequeña llave para despegarlas. En este caso yo no tengo esa herramienta, pero el despegar una tecla de un teclado pues es bastante sencillo. Solo hay que hacerlo con bastante precaución, ya que pues muchas veces al quererla sacar no sabemos cómo, y pues jalamos, doblamos un poquito los switches. En este caso, si se están dando cuenta, las teclas por debajo tenían muchísimo polvo. Eso va a hacer que nuestro teclado prácticamente tenga que ser limpiado, sopleteado y demás, pues para que quede limpio y se vea estético. Por cierto, quitar las teclas es bastante fácil, no necesita mucha ciencia, simplemente es jalar hacia arriba. No intenten jalarla en ningún ángulo, simplemente es hacia arriba. Si quieren tomar una referencia, 90 grados y van hacia arriba. Ni siquiera se les ocurra intentar doblar, hacer palanca o algo, porque pueden llegar a dañar los switches. Lo siguiente que yo les recomiendo es, si pueden conseguir una pistola de aire o aire comprimido, háganlo para sopletear pues prácticamente su teclado. Y eso porque si ustedes llegan y lo limpian así, o le echan agua, le pasan el trapo húmedo, lo que va a hacer es que todo ese polvo se empiece a pues transformar en esta tierrita, este lodito que se hace cuando se moja, y pues puede llegar a dañar los switches. Yo como recomendación en este caso estoy utilizando una pistola de aire y simplemente se sopletean. Una vez sopleteado ya el teclado, pues queda casi limpio, ya queda libre de polvo. Y lo siguiente es ver qué vamos a hacer con las keycaps, con las teclas meramente. Esto es meramente pues ya consideración de ustedes. Si las teclas muchas veces presentan manchas, presentan pues estas pequeñas pastitas que no se pueden quedar, de que ya le escupieron, de que le echaron algún producto, que le echaron, no sé, café, comida o algo, pues en ese caso sí tállenlas antes, consíganse un botecito. Yo en este caso estoy usando un vaso para que no se me pierdan todas, y lo que voy a hacer es meramente ponerlas a remojar en agua y jabón de trastes, ya sea Salvo o lo que ustedes tengan. No usen jabón en polvo porque muchas veces no se disuelve bien pues el jaboncito, y se quedan ahí los grumos, se pueden meter a las teclas. Usen jabón líquido, jabón para trastes, y si están muy sucias, tállenlas, obviamente con mucho cuidado, porque
se puede llegar a borrar, pues ahora sí que lo escrito que tiene la teclita. Entonces esa es mi recomendación, métanlas, si no están muy sucias solo remójenlas, sacúdanlas un poquito. Si están sucias de verdad, ahí sí ya utilicen un cepillito, utilicen alguna franela que no raspe las teclas, cabe recalcar, y pues así van a quedar un poquito más brillosas. Una vez hecho esto, ya lo único que queda es sacar esas K-Caps y ponerlas en un trapo para que empiecen a secarse, para que empiecen a escurrir toda esa cantidad de agua que pueden tener en exceso. Yo como recomendación lo que hago es sopletear por dentro o por abajo de las K-Caps para que todas las gotitas de agua que se queden ahí pues salgan, obviamente también para que escurran toda esa agua y no le entran los switches del teclado, porque si dejas mojado por más mínimo que sea, o bueno, no tan exagerado, pero si dejas mojada la tecla, muchas veces entra agua al switch y se te jode todo tu teclado, y esto ya me pasó una vez, entonces aquí sí tengan mucho cuidado. Y una vez teniendo limpias las K-Caps, lo único que nos queda es limpiar la base de nuestro teclado. En este caso yo lo que les recomiendo es que utilicen una franela húmeda. Ojo, tiene que estar húmeda, no mojada, porque si le cae agua a los switches, repito, puede que tu teclado se estropee completamente. Entonces lo que yo hago es limpiarlo con una franela húmeda, obviamente limpia, sin olores, para que no se le quede pues en el plástico el olor ahí de la limpieza de tu jefa. Entonces utilicen un paño limpio, húmedo, y simplemente froten pues un poquito más duro por donde están esas manchas un poquito más difíciles de pues de quitar. Ojo, no utilicen alcohol isopropílico, porque el alcohol isopropílico muchas veces, que sí es para limpiar componentes electrónicos pero no plásticos, pues llega a desgastar un poquito este plástico. Inclusive hay una historia ahí en Facebook donde un chico utilizó su alcohol isopropílico en un Nintendo Switch edición Legend of Zelda y se lo llevó. Entonces no utilicen alcohol isopropílico, simplemente un trapito húmedo con agua, y pues tallenlo un poquito más fuerte en donde están esas manchas, y créanme que les va a quedar bastante bien. Y por último, ya solo toca ir poniendo las K-Caps en su lugar. Una vez que ya vemos que ya todo está seco, ya está bien sopleteado, ya no le queda nada que tú le quieras quitar, ya solo queda poner pues las K-Caps, las teclas meramente. Aquí algo que me pasó la primera vez que yo limpié un teclado, pues es que no recordaba la configuración del teclado, es decir, en dónde van las teclas, y eso es algo que pasa muchísimo. Yo no me avergüenzo de eso, porque creo que necesitas un gran cerebro como para saber en dónde va cada una de las teclas sin tener una referencia. Entonces, como pues apoyo, utilicen una imagen, busquen el modelo de su teclado en internet, maximícenlo, y simplemente es cosa de ir ubicando lugares, poner la tecla en pues en el switch correspondiente, y así es como queda este teclado. Créanme que hay una gran diferencia, y de hecho lo podemos ver, inclusive podemos comparar el antes y el después. Créanme que este video no lo hago como algo para que la gente no sepa hacerlo, pero pues hay mucha gente que no sabe cómo darle ese cuidado a sus equipos, y sinceramente hay veces en que ni siquiera le ponemos la debida atención. Me ha pasado que por polvo, tierra y demás, pues la tecla no llega a funcionar correctamente. Entonces sinceramente es algo que les puede llegar a servir en algún momento. Si te gustó el video, el tutorial, compártelo, y muchas gracias por estar por acá. Suscríbete, es completamente gratis, deja tu like, nos vemos en un siguiente video, tutorial o lo que sea. Adiós.